amigos, en tus propias palabras, buenas tardes, soy Alejandro Ruiz y para toda la comunidad de Astele les voy a presumir de algo. Hoy vamos a tener una sonrisa espectacular de nuestra invitada, Gwendolyn Amador. Wendy, hola, gracias. ¿Qué tal? Pues mucho gusto y encantada de que me hayas invitado, porque este proyecto que ustedes tienen está maravilloso, estar emprendiendo cosas nuevas en equipo. Siempre cuando alguien tiene una buena idea de algo, es como, ¿quién me apoya? ¿Qué hacer esto? Y de repente cuando algo es bueno y todo funciona, qué bonito es, ¿no? Porque sí, hay líderes y todos ponen su granito de arena para que las cosas sucedan. Oye, y te quiero felicitar de antemano. Gracias. Que me han dicho que te han dado de presidente de la Cámara de Comercio México-Perú. Sí. Y muchas felicidades. Sí, gracias. Bueno, esto te voy a hacerlo con toda honestidad, no lo quería comentar al aire, pero efectivamente a partir del 31 de marzo de la Asamblea de la Cámara de Comercio Mexicano-Peruana me eligió a mí como presidente de la Cámara para el periodo 2015-2016, pero eso es parte de otra entrevista. Ahorita vamos sí, a claro, concentrarnos en Gwendolyn Amador, Wendy Amador. Wendy para los amigos y para ustedes también. Y para el conductor Gwendolyn, ¿no es cierto? Sí, no. Wendy, te pregunto algo que me llama mucho la atención. Ahorita que estábamos platicando allá afuera, cuando te saludé, etcétera, me llamó la atención porque tú estás muy chambeadora ahorita, te pueden ver en Simplemente María. No. Muchacha italiana, es que viene son a de las son de las nuevas versiones, ¿no? Muchacha sí, italiana viene a casarse. Y entonces la gente muchas veces se va por la finta a decir, "Oye, si ella es artista, lo hace muy sencillo, es muy fácil ser artista." Pero lo que me gustaría dentro de este programa, dentro de la hora que vamos a tener de gozar, disfrutar de ti, yo te preguntaría primeramente, Wendy, cuando eras tú una niña de 4, 5, 6 años, 7 años, 8, o sea, hace unos cuantos añitos, ¿te vislumbrabas en los medios de comunicación? ¿Veías la televisión y probablemente veías a Heidi o Sailor Moon y decías, yo quiero estar algún día como ellas en la televisión? Eso de estar, yo quiero estar ahí, no, pero estaba yo siempre cantando y era una niña muy traviesa y haciendo miles de cosas, o sea que sí fui una niña feliz. Porque a esa edad como que no tiene uno muy claro lo que quiere hacer en el futuro. Yo creo que el futuro lo vas haciendo en la marcha. En la marcha, una persona emprendedora siempre tiene que intentar no fallar, descubrir cosas nuevas. Bueno, ya a esta edad y desde los 17, que fue que yo llegué hace a la Ciudad meses de México, claro. Parece, ¿de dónde llegaste, por parece favor? Parece que fallé. Sí, parece que fallé. Y perdona más, vea nada más la sonrisota que tiene, que es de encanto, ¿eh? Sí, oigan, una sonrisa con colgate no estaría mal, un buen comercial de esos. La verdad, qué bonito. Sí, muchas gracias, qué lindo. Entonces, ¿de dónde llegas? Mira, yo soy de Torreón, Coahuila. Mi mamá es de Teocaltiche, Jalisco. Mi papá es de Guadalajara. Es una mezcla muy, muy bonita porque él es ingeniero, bueno, fue ingeniero porque murió cuando yo tenía 10 años. Lo sé. Y mi mamá es muy buena escritora, ya tiene 4 libros. Tiene uno que se llama Mujeres de la Biblia, Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros, uh-huh. Y está en una editorial que se llama Palibrio. Está en todos los idiomas, en todo el mundo, y lo pueden bajar por internet, que es una cosa nueva de las editoriales que tienen ahora. Uh-huh. Pero le gusta mucho la poesía y todo. Mira, ella tiene una raíz muy, muy interesante, porque es una cosa mágica vivirla en estos tiempos. Que heredó, ¿no? Eran 3 hermanos, tenían muchas tierras y ella vivía de sus rentas. En los tiempos, que te digo, mi mamá nació en los 30, entonces eran los tiempos donde a las mujeres se les educaba para coser, para barrer, para hacerte tu vestido. Ella cosía y modelaba en los principales hoteles, ¿no?, de la ciudad, o salones donde hacían sus principales vestidos, y era todo ese tipo de cosas. Y le digo que qué padre ahora, porque a mí me ha costado mucho trabajo mi carrera, ¿no? Entonces, hacer lo que te gusta por gusto, y ahora lo hacemos por gusto, pero también por necesidad, ¿no? Uh-huh. Y es una cosa muy bonita dedicarte a eso, pues de una manera hermosa, ¿no?
No, qué padre. Pero nuevamente, digo, tienes razón, ella ya tenía, tuvo su vocación, tuvo la oportunidad de disfrutarlo, hacer lo que en un momento dado quería, y sobre todo, hacerlo pleno, la Sí, plenitud. claro. Bueno, entonces se casa con mi papá, que era ingeniero en astronomía. Entonces ella decía, yo no me casé con el más rico, pero sí con el más guapo. ¡Ay, qué hermosa! Bueno, entonces ahí hay una Bueno, para muestra combinación. basta un botón, ve Ah, nada más. muchas gracias. No, muchas gracias, pero mira, esta combinación es porque en mi casa tengo seis, somos seis hermanos y yo soy la menor de todos. Entonces, todos, unos se fueron de actores, otros se fueron de ingenieros. Entonces, yo estudié ingeniería, pero no me gustó mucho la ¿Qué carrera, tipo la de verdad. ingeniería? Estudié hasta tronco común, ya iba a empezar a escoger pero no me gustaba, la verdad, y era esos tiempos donde el papá te decía, tú lo tienes que hacer, porque el padre siempre le brinda al hijo el camino ya recorrido, ¿no? Entonces, pues Qué si padre. tu papá fue dentista, pues tú también, porque ya te abrieron el camino por ahí. Y no, pues yo quería cantar, yo quería actuar, yo quería todo. Y mi mamá tiene ya ahorita 70 años tocando el piano. Wow. Entonces, imagínate cómo toca, escribe. Y bueno, pues yo con la carrera de la vida, ¿no? Oye, pero una pregunta, de los seis hermanos que tienes, ¿tú en qué lugar estabas? En el sexto, El soy la sexto, o más sea, el pequeña de pilón. todos. O sea, el mayor que fue, ¿cómo se Mi llama? hermana se llama Graciela, es contadora. Contadora. Luego tengo tres ingenieros, ¿Seguidito? ajá, Oh. y luego mi hermano Carlos, Enrique Amador, que es actor también, y yo. Entonces, ¿En qué producción está tu hermano? mi hermano trabaja en TV Azteca y en Argos. Entonces, tiene más años que yo de carrera. Somos egresados del CEA los dos. De la escuela del señor don Eugenio Cobo, que fue nuestro director y el que nos enseñó pues todo. Pero Torreón tiene algo cultural muy padre, porque hay mucha mucha fuerza cultural. Hay una mezquita, hay muchos árabes, hay muchos españoles, Hay muchos mineros. mucho minero. Yo tengo unos tíos mineros que de ahí te voy a platicar la otra historia, a lo que yo me dediqué. ¿Me das un segundo para ir al Claro que baño sí. ahorita? Ok, Adelante. en un minuto regresamos. Ok, vamos a hacer una pequeña pausa, amigos, y regresamos. Estamos con Wendy Amador y vamos a hacer una pequeña pausa porque nos tiene una sorpresa. Propio negocio. Haz realidad tu proyecto. Comparte ideas para ganar dinero. Impulsa y entrena tu talento. Procura emprendimientos rentables y con futuro. Empieza hoy. Daiman, la receta del éxito. Daiman, por más de 7 décadas y con presencia en más de 9 países, se ha consolidado exitosamente como una empresa que desarrolla, fabrica y distribuye colorantes, saborizantes y productos alimenticios por excelencia. Nuestros productos abastecen a una amplia industria dedicada al manejo de alimentos micro, pequeña y de media a grande escala, ya que estos cumplen con altos estándares de calidad a nivel nacional e internacional y están elaborados para satisfacer las necesidades del mercado y gustos de nuestros consumidores. Nuestro principal objetivo es brindar un producto de calidad que nos permita mantener la lealtad de nuestros clientes y consumidores, excediendo sus expectativas de servicio. En Daiman desarrollamos la creatividad e impulsamos al máximo nuevos negocios. Daiman, proveedores de color y sabor por excelencia. Con Trujillo Betanzos y Asociados, tus proyectos están en buenas manos. Trujillo Betanzos y Asociados te ofrece servicios de fe pública en materia mercantil, asesoría legal, contable, fiscal y de negocios, litigio civil y mercantil, valuación y asesoría financiera y área académica. Porque nuestros clientes son nuestros mejores amigos. Ok,
Regresamos, amigos, de tus propias palabras, y van a decir, ¿por qué está tan cómodo? Porque la verdad, Wendy nos está haciendo sentir comodísimos con la plática. Estamos con Gwendolyn Amador, Wendy para los amigos, y seguíamos con la sorpresa. Bueno, mira, la sorpresa que te tengo es un regalo, porque te iba a hablar desde los inicios de mi familia, pero es que si no se va a acabar la hora, porque así somos las mujeres, bla, 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 y de todo, pues hay que ser más centradas a lo que venimos. Entonces, mira, cuando yo estudié la carrera de actuación, iba compaginado con sobrevivir, y me iba esto de un poquito de lo que yo hacía también, con la necesidad de sobrevivir a esta ciudad y salir adelante por mí misma, y en lo que se abre uno camino y aprende y estudia, pues me hice bruja. ¿Te hiciste entonces, bruja? Entonces inventé un personaje como gitana y me empecé a ir a los parques. Primero yo andaba con mis trajes de actuación, que te ponen, son miles de horas de mucha preparación, de este ballet y todo eso. Me acuerdo que me encontré al delegado un día y le dije, fíjese que yo soy de Torreón, Coahuila, y quiero ver si usted me da un espacio para yo poder aquí vender mis piedras, porque necesito sobrevivir, porque yo voy a ser actriz. Entonces, le dije yo a cambio, porque yo también... ¿Qué delegado era? Nada más para saber. Híjole, no recuerdo, porque te hablo de hace 20 años. ¿De qué lugar? De la delegación Coyoacán. Ok, Coyoacán. Entonces se rió y le dije, mire, yo a cambio, yo le puedo cantar en sus fiestas de la delegación, porque canto con mariachi muy bonito. Entonces, pues sí, se pudo ese intercambio y me disfrazaba yo. Mira, yo tengo unos tíos mineros. Ajá. En mi tierra es mucho de cerros, desierto. Desierto, el contacto con el hombre. Dicen que cuando uno va al desierto se encuentra con el hombre y con Dios y con el demonio mismo, contigo mismo, ¿no? Uh-huh, claro. Entonces, yo desde niña aprendí, como en el kinder, que te ponían una piedrita acá, otra acá, y yo preguntaba, ¿para qué es esto? ¿Y qué propiedades minerales tiene esto? ¿Y para qué sirve? Uh-huh. Es que está bien bonita. El típico cuarzo rosa, el amatista, el cuarzo, el jade, la turquesa. Es este tipo de piedras, yo ya las conocía desde que era niña, y estaba muy en auge lo de Walter Mercado, no sé si recuerdas, uh-huh. Entonces, que decía los horóscopos de una manera muy así. Y yo dije, oye, si yo sé todo esto, y aparte le pongo a mi personaje lo que me gusta hacer, ¿por qué no voy a hacer un negocio de eso? Entonces empecé, la verdad, así. Bueno, ya era una tal cantidad de gente, porque también los actores, pues estamos acostumbrados a ser siempre vistos, siempre expuestos a nuestras grandezas, a nuestras miserias, a nuestras cosas, pues de lucha, de la vida cotidiana, porque como tú decías, oye, todo el glamour, ¿dónde quedó de la estrella? Híjole, es un trabajo muy pesado atrás, y como tú dices, un equipo tremendo, que cuando de verdad tú quieres algo en serio y se logra, es una bendición de Dios, ¿no? Entonces, mira, de ahí viene la sorpresa, porque si no ya saben que se nos acaba la hora. Este es un regalo que yo te voy a dar por tu premio de este nuevo trabajo que tú tienes. Es un elefante con la trompa para arriba. Si este elefante fuera con la trompa para abajo, sería sabiduría. Esto es suerte en todo lo que hagas, que todo lo que hagas siempre te vaya bien. Y como te decía, que cuando Dios concede algo, hasta la canasta presta. Así que por eso tiene su canastita. Muchas gracias. Un poquito vacía, pero para que la llenes de miles de proyectos en este nuevo puesto que tiene aquí mi amigo de la Cámara de Comercio México-Perú. Sale, vale. Muchísimas gracias. Bueno, al rato le doy el beso, porque soy muy tímido, pero muchísimas gracias. Muchas gracias. Y siempre deben de ver con... viéndose la puerta. Ajá. Para que las oportunidades lleguen a ti. Eso es algo muy bueno, que yo lo sé con los años. Oye, Wendy, aquí, vamos a ponerlo aquí a nuestro elefantito. Se va a llamar Wendo. Wendo. Wendy, te pregunto, ahorita dijiste algo importante. ¿Para ti qué, la vida cómo te ha premiado? ¿Con suerte o con sabiduría? Con suerte, mira, yo creo que la suerte... Hay que pensar como que es la fe, ¿no? Estaba viendo un video una vez de la fe, una cosa muy hermosa que dice que unos estaban rezando para que lloviera, y como no llovía,
y le hablaron al padrecito. Entonces venía una niña con paraguas, porque ya tenían muchos meses de sequía. Entonces ve a la niña con paraguas y le dice: oye, pero ¿tú por qué vienes con paraguas si estamos orando para rezar? Y dice la niña: no venimos a orar por lluvia, yo ya venía preparada. Entonces yo creo que hay que ver esas cosas, que tú le pidas a Dios lo que quieras, no hay nada que te lo detenga. Siempre hay una manera que te va abriendo el camino. Para mí no fue tan fácil, fíjate. Yo tuve la suerte de entrar al CEA y sé que es muy difícil ahora, que empiezan desde niñitos, los van formando. Ahora ha crecido tremendamente esta escuela, pero me tocó cuando era un poco más selectivo el grupo, pero conforme van creciendo, pues tú te vas haciendo bueno, y ya cuando te avientan al ruedo, a que tú tienes que buscar tu trabajo, dices: ay, yo tan consentida que estaba, pues sí está muy difícil. Esto de la carrera es mucho de imagen, es mucho de talento también. Ahorita hay muchísimos actores, muchísimo talento y muchísimo talento desperdiciado también. Oye, perdón, Wendy, en ese sentido, entonces al final ha sido tu trayectoria con golpes de suerte. De suerte. Mira, si tú sigues, algo tiene que salir. Claro, mira, alguna vez me comentaban que la suerte es como la de constancia, alguna manera, la perseverancia, el esfuerzo disfrazado de azar, sí, ¿no? Sí, o la suma de esfuerzos disfrazados de azar, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que tuviste muchos esfuerzos, que uno de ellos de repente resultó que quizá era el que menos te esperaba. Sí, y de repente estás aquí. No, y el camino te va abriendo. Mira, por ejemplo, a mí en el CEA me decían: es que tú tienes cara muy bonita, pero tu cuerpo pues no es así como muy 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 delgadita, como es el típico modelo, que ahora están muy hermosas, que por eso muchas modelos se han vuelto actrices, porque venden un físico maravilloso y se han preparado y se han hecho muy buenas, ¿no? Entonces, unas aprenden estudiando, otras con la marcha, con la experiencia de la vida, y pues ahí vamos, ¿no? Oye, Wendy, pero nuevamente, hay algo que me llama la atención. ¿Cómo es que te armas de valor y te vienes de allá para acá? Bueno, mi hermano ya había terminado la carrera y pues ya éramos dos, ¿no? Sí. Entonces, empezamos a vender los cuarzos, empezamos a pedir oportunidades de trabajo y, no, a mí no se me daba. Entonces, hubo una oportunidad cuando abrieron TV Azteca, que empezaron a invitar actores, y mira, yo de verdad agradecidísima con la empresa que me empezó a dar mis primeras oportunidades, que es una cosa maravillosa empezar a realizarte y empezar a ganar tu dinero. Ajá. Que es lo que ganar en lo que te gusta es una bendición. ¿Qué, ¿no? ¿Quiénes eran tus compañeros en el CEA? Todos son famosos. Mira, y tú eres famosa, por eso que estás aquí. Ay, qué lindo, muchas gracias. Mira, yo estudié, de mis amigas con las que yo me juntaba mucho en el CEA es Araceli Arámbula, me juntaba con Susi González. También del norte, ¿no? Sí, de Chihuahua. Y Susana González es de Zacatecas, y hasta la fecha tengo contacto con ella y nos vemos y nos hablamos con mucho cariño. Mi hermano estudió con Itatí Cantoral. Uh-huh. Híjole, es que la mayoría de los que están ahorita protagonizando, pues son amigos míos. ¿Pero quiénes más estudiaron contigo? Ara de la Torre. ¿Y qué te parece si hacemos otro corte? Vamos a hacer otro pequeño corte porque nos trae otra sorpresa. Vamos a hacer una pausa y regresamos, amigos. Soy Alejandro Ruiz, estamos con Gwendolyn Amador. Wendy, volvemos. En Dayman contamos con 3 centros de distribución en México, ubicados en las ciudades de Guadalajara, Puebla y México. Distribuimos al interior de los Estados Unidos por medio de un centro de distribución ubicado en la ciudad de El Paso, Texas. Atendemos Centro y Sudamérica con apoyo de nuestro centro de distribución en Lima, Perú. Actualmente, comercializamos nuestros productos en España a través de nuestro distribuidor ubicado en Madrid, lo que nos permite ser una empresa de talla internacional, dispuesta a servirle y brindarle asesoría para el óptimo uso de nuestra amplia gama de productos.
Cabe destacar que todos los productos elaborados en Daiman se fabrican con ingredientes aprobados por la Secretaría de Salud en México y FDA en Estados Unidos. Contamos con capacidades operativas, certificados kosher, programas de buenas prácticas de manufactura, controles de saneamiento, sistema de atención a quejas y reclamaciones, seguridad industrial, auditorías internas y un programa de trazabilidad y recuperación de producto. Daiman, proveedores de color y sabor por excelencia. Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darle seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional, personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Claro que sí, amigos, nuevamente regresamos aquí a En Tus Propias Palabras. Estamos con Gwendolyn Amador, con Wendy, y no, hicimos una pequeña pausa porque íbamos a tomar, unos tiempos para pensar la sorpresa que me va a dar. Entonces, por eso, vamos a... Le dije, mira, vamos a hablar, si quieres, un poco de tu signo zodiacal, podemos hablar un poco sobre el medio, de todo lo que tenemos que hacer. Mira, por ejemplo, te puedo platicar cómo yo conseguí mi primera entrevista con un productor. A ver, ¿cómo fue? Yo decía, es que es difícil entrar, acceder, porque cada encargado de reparto recibe 600 carpetas y ellos solo tienen ciertos papeles, y ellos a veces quisieran darles el trabajo a todos, pero no es posible, y ellos pues trabajan para la producción y también pues que están como entre la espada y la pared y son como los mediadores. Lo tienen que entender perfectamente, porque también hay veces que el actor llega como de, ponme atención porque me costó mucho trabajo, porque vine desde en camión desde 2 horas de no sé dónde, así que por favor, te dejo mi material y contrátame ahora. Entonces pues la verdad, esas actitudes pues no son muy buenas, pero yo creo que si entiendes el rol de cada quien, es cuando la paciencia y las cosas se van premiando poco a poco, ¿no? Tú, por ejemplo, ahorita me ibas a hacer una pregunta de... las lealtades. De las lealtades. ¿Qué tan hay lealtad en el medio? Eres una persona leal. Yo creo que para que tú seas una persona leal, pues hay que ser leal contigo misma. Porque yo te puedo decir muchas cosas, y cuando no es verdad, yo te engaño a ti o me engaño a mí misma. ¿Estás de acuerdo? Pero si las cosas vienen por un buen camino, con una buena intención, yo siento que el cúmulo de todo el bien hecho va a sumar. Si hay cosas malas, se van a dividir. Y lo único que va a haber es separación. Si hay unión, es como lo que te está pasando en este maravilloso canal, que mira, de entrada me invitaste y bien agradecida, inmediatamente le avisé a todos mis amigos por el Face, porque es tan padre que quisieran verme diario en la tele, pero pues yo también tengo que conseguir muchas oportunidades y me encantaría marearlos, pero pues hay un tiempo para cada cosa, y esta ventana es muy buena, porque mira, aquí de todos mis amigos estoy segura que todos te van a ver el programa, pues pueden enterarse un poquito de algo diferente que normalmente pues no, porque es la cotidianeidad y todo eso, y pues el ser artista, pues como te decía, pues es mucho trabajo. La lealtad con los compañeros, yo he entendido siempre que si tú das, para saber multiplicar, hay que saber dividir. Entonces, si yo tengo un manager, o yo tengo alguien que maneje la publicidad, o que maneje este beneficio que es para mí, es un trabajo. Es como a mí me decían antes, que por qué yo cobraba para leer las cartas, ¿no? Yo cobraba un trabajo como cualquier otro, no era... porque no fui una gitana que hacen una limpia y te limpian la cartera. Entonces, es un trabajo, simplemente tú tienes que poner tus conocimientos y ellos tienen derecho
dice una cosa de la cábala: para que te vaya bien, tienes que darle a cada quien lo que le corresponde. Y bueno, es un principio, una definición de derecho. Sí, ¿no? Una lealtad para mí en el trabajo, que es sagrado, y más la remuneración, lo más bendito es que sean unos sueldos dignos, que tengan su trabajo, porque la mayoría amamos nuestro trabajo, la verdad, y estamos en esto. Pero es muy bonito vernos en equipo y que vas creciendo y que lograste lo que tú querías y que bueno. Cuando se acaban las envidias de porque tú estás más bonita que yo y tú estás más bustón y yo no tengo la cinturita, yo creo que es cuando, en vez de ponerte en esa cosa que es muy antigua, te empiezas a unir en el qué beneficio queremos para que la gente vea que sea funcional para los dos, y así yo te hago lucir a ti, tú me haces lucir a mí, y el público que se entretenga, porque si no, pues no es bonito, ¿no? Las cosas negativas no están bien, y los resultados están, ¿no? Wendy, una pregunta, aquí podemos ver un vaso medio vacío o medio lleno, según sea el caso. Yo te hago una pregunta, Wendy. Tu vida, ¿cómo ha sido? ¿Eres un ser de amor? ¿Eres un ser de conocimiento? ¿Eres un ser de oportunidad? Si lo pudiéramos poner así en porcentajes, ¿qué tanto ocuparía, qué predominaría o qué tanto ocuparía el amor, la responsabilidad, la dignidad, el cumplimiento? ¿Cómo lo qué bonito. Ay, qué hermosa pregunta, pero mira, a lo mejor me voy a oír muy presuntuosa. Ay, pero yo sí te digo que yo sí soy un ser de luz. Porque cuando hay luz, no hay oscuridad que te alcance. Entonces, yo creo que decías del amor, es que dicen, algunas están muy bonitas, otras tienen mucho talento, otras pues ni están tan bonitas, pero pues son muy encantadoras, otra pues algún gusto ha de tener, pero yo creo que cuando hay circunstancias en la vida, porque no es fácil que tropiezas con algo y esos momentos de crisis que te hacen a veces hasta dudar de si voy a seguir con esto o no, yo creo que la fuerza del amor y el corazón es la que te mueve todo. Y una pregunta. Y el servicio, ¿no? Sí, claro, el espíritu de servicio, pero ahorita decías un ser de luz. Para la gente que nos está viendo, van a decir, oye, ser de luz, ¿pero qué significa ser de luz? Ser de luz. ¿Qué es? Es... Ahora sí, en tus propias palabras, ¿cómo lo explicas? Mira, yo hice un personaje a lo largo de los 20 años que estuve leyendo cartas, estudié astrología, mi papá desde niña me decía cómo eran las estrellas, y yo soy muy buena para hacer amigos, soy muy buena para relacionarme con la gente, soy muy observadora y me gusta también, veo cosas muy buenas en las personas, pero también veo las cosas malas. Pero también creo que una cuando estás en un sentido negativo, siempre hay una manera de que tú lo corrijas para que te vaya bien. Yo creo, siempre les he dicho, yo tenía mi personaje que les decía, bueno, yo soy Lady Gwendolyn, tu bruja de cabecera. Porque a lo mejor no te puedo solucionar que seas millonaria, rica, sabia, poderosa, pero a lo mejor te puedo guiar de la manera para que seas más feliz, más pleno, porque no viniste a este mundo a que tú tengas, sino a servir, ¿no? Entonces, si no prestas un servicio, para mí la felicidad es hacerte feliz a ti. Uh-huh. Eso yo creo que es el camino de lo que te va manteniendo a que las cosas sucedan. El servicio, el egoísmo, pues no está lindo, y aparte sí hay mucho, pero yo creo que estamos viviendo un tiempo como en este medio, como te felicitaba con este canal, este medio de que cualquiera lo va a poder ver a todas horas por su teléfono, ¿no? La tecnología de ahora. Así también, pues la gente puede cooperar y hacer muchas cosas para que sucedan las cosas, ¿no? Estoy de acuerdo, Wendy. Nada más aquí ya me llamó algo la atención. De alguna manera, tú dices que eres, no que juzgas, que analizas, que observas lo bueno o lo malo. Pero te pregunto, cuando llegas a la Ciudad de México, empiezas a trabajar y todo,
¿cuál era el punto de vista que traías o cómo era tu forma de ver, de ser? Es decir, ¿eras observadora en ese momento o únicamente tú te esmerabas en generar oportunidades para saltar al siguiente nivel? Sí, yo creo que sí era muy observadora porque siempre. En esta ciudad pues es una jungla, estás tras los peligros y 30 millones de habitantes, cuando en ese tiempo que yo vine para acá no había ni el millón en Torreón, la mente del que vive en México DF es mucho más ágil, la gente se siente cuando vas a provincia que es más noble, que no es que sea buena o mala, sino es que estamos muy apretados, somos demasiados, y es un mundo México de muchísimas oportunidades, pero pues tenemos que vivir en el camino, y lo bonito de estas nuevas tecnologías es que vayas aprendiendo este tipo de cosas. Entonces, a lo que voy es a que cuando tú ves algo bueno o malo, no es lo malo, sino el hacerte consciente de lo que estás haciendo para que a partir de ahí tú ya veas tus propios errores o triunfos. Es que esa es la clave para que tú o puedas crecer o te puedas ir para abajo, porque puede también pasar los niveles de evolución. Cuando alguien está en un camino negativo, híjole, es que no lo quiero aceptar. Por ejemplo, algo que no quieras aceptar puede ser un vicio que no lo quieres dejar, y puede ser psicológicamente puede ser un escape para evadir ciertas cosas en el amor que no entraron bien a tu vida. Entonces yo creo que ese tipo de cosas son muy importantes, crear la conciencia. ¿Quieres seguir viviendo en círculos? ¿Quieres seguir en tu estado de confort? Yo creo que para ser una persona emprendedora tienes que salirte del estado de confort, de decir, incluso hasta como actor, yo yo me defino a mí misma como tal, porque a mí de mi zona nadie me saca, ¿no? Entonces eso, híjole, yo creo que seguimos vivos y seguimos en la experiencia de ir aprendiendo porque vamos creciendo. Y más de que desearte a ti el éxito del mundo, te deseo la crisis necesaria para que crezcas y hagas a muchas gentes felices. Pero eso es un buen punto, sí. Porque el hecho de desear crisis no es que seas fatalista, sí, sino es que generas la oportunidad, sí, esa oportunidad, como la tomas. Es el momento en que dijiste, ah caray, creo que aquí estoy haciendo conciencia de que me falta esto. O sea, me tengo que salir de mi zona de confort, porque si no te sales, o se enferman, o te pueden pasar accidentes, o te pueden pasar cosas, y es ley de cábala. Entonces, vienes a evolucionar, no a ser rica, ni para estar yo muy a gusto y estar con todos mis amigos. La verdad, pues, es más bonito el ser generoso, el hacer feliz y crecer a los demás. Yo creo que sería un camino muy diferente si todos pensáramos así. Y es un poquito de cosa como granito de arena que pues me encantaría ponerlo en tu programa, ¿no? Para que cambiaran muchas mentes del medio y de todos. Oye, ¿verdad? Wendy, y una pregunta, ¿a ti a quién admiras del medio artístico? Porque de acuerdo con los elementos que tienes o la forma que ves la vida, incluso vida profesional y personal, ahora sí que integral, yo creo que a veces has de ser también, así como eres observadora de ti, has de ser tu peor crítica, has de ser dura. Pero entonces, independientemente de eso, ¿a quién te toca ver y decir, oye, qué padre lleva su vida, su trayectoria, tiene quizá el aspecto familiar, tiene el aspecto profesional, se sabe vender, se sabe dar, sabe servir? ¿Te ha tocado ver a alguien? Me ha tocado ver cosas muy de mucho triunfo, pero también no hay un equilibrio. Esta carrera es de que dependes de otras personas para tener trabajo. Entonces, estás expuesta al horario que te pidan. En una novela estás encerrado todo el tiempo ahí. Y los que trabajan de camarógrafos están todo el santo día ahí. La mayoría de estos gente que trabaja en estos medios es gente que es una bendición si las esposas los entienden o de verdad aman más su carrera. Entonces, hay gente que es triunfal en su carrera, pero el otro término es como que yo creo que siempre es bueno equilibrar.
Por eso como que vivir un tiempo de decir, bueno, mira, no lo tengo todo, pero yo por ejemplo soy casada, estoy muy feliz, tengo mi familia bien, no soy la más famosa, ni he tenido los protagónicos que yo he querido, pero ahí va, y tengo, está ¿te ha costado compensando tu equilibrio? Sí, claro, porque hay situaciones en que ¿a quién le platicas, no? Yo que soy bruja y a todo mundo aconsejo y, oye, ¿cómo le hago para esto? Pues mira, esto es muy fácil, verlo desde afuera con tus conocimientos, pero cuando a uno le pasa, ay caray, duele un poco más, pero sí tiene uno que, yo creo que uno tiene que no olvidarse de quién eres. Sí, a veces pasa que, lo he dicho, en casa del herrero, es a donde paro. Y no olvides quién eres mío. Porque hay circunstancias que te pueden orillar a muchos miedos, a no actuar, a, ay, ¿por qué no lo hice? Era mi oportunidad. Y son muchas situaciones, ¿no? Depende. Tú, por ejemplo, ¿qué signo eres? A ver, platícame. A ver, no, tú eres observadora, dímelo. Vamos a hacer la prueba, señores, en este programa, de los conocimientos, habilidades y sensibilidad, sobre todo, de ti, Wendy. A ver. Como de que me mira, eres una persona muy agradable. Ajá. Sabes escuchar. Ajá. Es una cosa muy muy interesante la mirada que tú tienes y te gusta tocar temas profundos. Ajá. Aunque hay gente que te los evade, ¿verdad? Sí, sí, yo me di cuenta, tú has de ser como yo. Tú has de ser escorpión como yo. ¿Qué eres? Por Dios, que es increíble. Soy escorpión. Ay, ¿de veras? Sí. ¿De qué día? Ah, no, a ver, síguele. Ay, bueno, ay, mejor te doy los números del Melate y nos vemos de aquí, vamos a hacer una fiesta todos. Pues sí, pero mira. 26. Del 26 de octubre. Entonces, mira, yo soy del 24. Casi. Ay, vamos a hacer la fiesta. Sí. Uy, vamos a juntarnos, equipo, los invito a una fiesta, va a ser de compadre, ahora que empiece con sus primeros logros y yo cuando tenga mi próximo contrato. Yo termino de grabar a finales de este mes la novela Muchacha Italiana. Va a seguir al aire un mes más y pues a buscar nuevos proyectos, a seguir picando piedra a ver qué más viene. Entonces, pero tienes el carro. No, sí, seguro que algo viene, porque dicen que las oportunidades no es de quien más lo merece, sino de quien más las busca. Uh-huh. Y el emprender es ser constante, es arriesgarse a salirse del estado de confort, a no tener pena, y cuando tengas alguna cosa que te apriete, que porque el compañerismo, y cuando las cosas aprietan, pues muchas cosas se diluyen, pero cuando eso se fortalece y sigue adelante, vienen unos triunfos maravillosos. Y mira que con la vida uno nunca sabe, pero si eres constante seguro lo vamos a tener. Vas a ver, sí, pero a ver, entonces. Entonces, como buen escorpión, pues eres del primer decanato. Decanato es que eres observador, muy sociable, mucho de formar parte de algo es importante para ti, como también es muy, muy importante tener, por ejemplo, tu pareja. Tengas todas las necesidades cubiertas, ¿no? Con tu pareja, y eres un poco celoso, pero sabes convivir mucho, mucho. Uh-huh. Cuando hay confianza, son como los mejores amigos, ¿no? Uh-huh. Ese es muy bonito, pero es muy diferente del hombre y la mujer escorpión. Sí, sí, incluso y, un escorpión ejemplo, desde noviembre ya es como de más carácter. Y en el caso tuyo, por ejemplo. Híjole, yo por ejemplo soy del 24, que es el primer día de los escorpiones, es como más. Es como que nunca se enoja hasta que ya revienta y ya pone el carácter porque ya es necesario, pero no, es difícil que me veas enojada. Puede ser que a veces estás ocupada, pero hasta que ya se llenó todo, entonces sí ya pone las cosas en su lugar, pero tarda mucho porque como que el escorpión profundiza mucho. Pues eres de agua, te queda mucho la tierra. La tierra que podría ser Tauro, Virgo sería maravilloso para ti, un Capricornio también. ¿Qué tal una Libra? Libra, pues es que van juntos porque son casi del mismo tiempo. Entonces, el Libra es maravilloso para ti porque, como te decía, que a ti te gusta tener cosas resueltas con tu pareja,
para la pareja es indispensable convivir en el matrimonio, en la amistad. Dicen que Dios le dio a los libras el don de decir qué cosa va en cada lugar y unirlos a todos y ponerlos en orden, por eso dicen que es la balanza, uh-huh. ¿No? Y otra de las cosas que me llama la atención aquí, bueno, en un momento dado, si te dieran a escoger la actuación, la cantada, incursionar ya en forma constante en este tipo de, sería esoterismo. Sí, sí, claro. No, mira, ¿cuál escogerías? De verdad las he hecho las tres. Sí, pero ¿cuál es? No, escoge una. O sea, solo vas a poder una. Una. ¿En cuál te sentirías más plena? Mira, tengo en esta etapa de mi vida de como, de qué será, desde el 2000 para acá, como 15 años, haciendo más la actuación. Estuve cantando con mariachi, tenía unos amigos que tenían una banda. ¿Qué tal que tu andaban. Voz? ¿Buena? Sí, fíjate que no es la gran voz, pero pues le estudié, ¿no? Estudié ópera, tengo la voz fuerte, no fumo, hago mucho ejercicio. Favorita. Ya sabes, la de todas las cantantes de Por Cobardía, me gustaba mucho María del Sol, Eugenia León, bueno, los tangos de Eugenia León, esos discos maravillosos. Tengo una de mis mejores amigas, que es Conchita Julián, es soprano y es primera voz de Bellas Artes. Uy, que como la quiero, le mando un saludo enorme, porque seguro me estás viendo, amiga, y pronto vendrás tú aquí a platicar de tus nuevos proyectos. Hay un proyecto muy interesante de promover en la ópera la música mexicana de Agustín Lara. Y eso es excelente. No, y aparte esa voz que es, ella me enseñó a mí impostar bien la voz y todo, pero ¿cuál mira, era tu canción favorita? Me gustaba mucho la de Celos de María del Sol, porque hablaba de que celos, cuando se acaban los celos se acaba el amor. No, pero espérame, esto es un programa que es bonito, a ver. Nos das unas primicias de tu voz. Ay, qué que hermoso. Sea sorpresa. A ver, ya para que sea sorpresa ahora la sorpresa. Ay, me hubiera traído la pista. No, mira, ya está ya, la. Entonces ya vendrás en otra ocasión. A ver, danos la primicia de tu a voz. Ver, a ver, vamos a esto ver. Sí es completamente sorpresa. Híjole, qué barbaridad. A ver, celos, cuando te encuentras con amigos de otros tiempos y recuerdan los momentos que vivieron, soy egoísta. Celos, cuando me dicen que tú estás mejor que nunca, si bien es cierto, eso me llena de orgullo. También es cierto que siento celos. Que son motivo de peleas, de silencio, que el día que no existan ellos, moriremos, porque al amor ya no tendremos celos, wow. Celos, el día que no existan ellos, moriremos. Algo así, ¿eh? Wow. Así de principio, híjole, hace mucho no cantaba. No, pero qué bueno. Pero pues me gusta. Así que si hacen una fiesta y hay mariachi, yo me apunto. Bueno, ya estás invitada para padre. La próxima fiesta. Pero aquí, ¿sabes qué es lo padre de ti? Que al principio yo decía, hijo, o sea, llegabas así como, te ves medio cerrado, ¿no? Pero te has abierto y ha sido grato. Ay, muchas gracias, qué lindo. Y bueno, y dentro de este contexto yo te pregunto, nuevamente, si ahorita te ofrecieran dentro de la actuación, ¿cuál voy a hacer? Exacto, ¿cuál vas a hacer? ¿Cuál voy a hacer? ¿Cuál vas a hacer? El arte. En este momento, hoy, Wendy, es más, Wendolín. No, mira, la verdad te voy a decir, la cantada está muy difícil. La carrera del cantante. No, ojo, no me refiero a lo que. Ojo, si a ti te dieran a escoger, ¿qué quieres? Independientemente de los factores externos. Yo te digo aquí, tú eres una empresaria y te vas a. Como emprendedora, empresaria. Te vas a dictar una actividad en específico. ¿Cuál tomas? ¿Actriz? ¿Cantante? ¿O eso? Bueno, no sé cómo se le diga. No, ¿o bruja? Pues mira, es que es parte de las tres cosas. O sea, sí. Tú haces todo, ¿no? Entonces,
comerciante puede ser, porque pues vendes tu carrera, empresaria en la actuación, pues, me gusta actuar, me gustan los personajes que sean tan diferentes, porque me han dado de bruja, de loca, mucho de comedia, las cosas de comedia y de drama me salen muy muy bien, y el actor es así como que dices, ay, qué bonito, como que es una catarsis, así que dices, ay, lo traía desde hace tiempo y con esta escena lo pude sacar, y se siente muy padre, ¿no? Todo ese tipo de cosas. Yo creo que me quedo por la actuación. ¿Actuación? Me encanta. Ahora, sí. Dentro de eso, fíjate, sí, porque hay temas, me encantarían los proyectos que se fueran innovando los tiempos que vivimos ahora, que sí los han dado. Pero muchos están como, no se quieren arriesgar a los temas, muchos quieren, es que esto me vende, entonces vamos a hacer lo mismo y no hacernos pensar. Me gustaría una historia donde no nada más esté la protagonista, sino que todos tienen un desarrollo y todos son protagonistas, aunque tu personaje, híjole, en esta, por ejemplo, fueron 100 capítulos, ¿no? Lo disfruté mucho, a Pedro Damián lo quiero mucho porque me ha dado tantas oportunidades. Llevo, pues esta es la sexta novela con él, y el personaje pasado era una novela para niños que se llamaba Mis 15, y el personaje que yo hacía era la quinceañora, y era un personaje muy fuera de lo común. Entonces, la verdad, el señor Pedro Damián me ha dado las oportunidades más importantes de mi carrera, como otros productores que tanto quiero y que son mis amigos ahora, pues me lo han dado en su momento. Yo creo que ahorita estoy en el tiempo de que todo lo voy a poder hacer con paciencia y viendo sobre lo que ellos, volvemos a depender de otras personas para esto. Me encantaría que hubiera un poquito más de protagonismo con todos, no nada más con la, se basan en la historia de la protagonista y ella es la que sale en 40 escenas y los otros van creciendo y hay veces les dan oportunidades, pero entre los actores que somos de reparto decimos, bueno, estoy haciendo un personaje informativo, y dices, pues así como que estuvo padre, pero me hubiera gustado llorar o me hubiera gustado que ese personaje llevara un poquito más a la dignidad del actor, ¿no? Del personaje que está representando. Wendy, aquí, digo, la verdad es agradable involucrarnos en tus proyectos. A ver, me quedé ahorita pensando en varias cosas, pero por tiempo ya no lo voy a, ya no nos da. Sin embargo, te pregunto, ¿cuál ha sido el personaje aliado que se ha llenado más por lo que tú, por el momento que tú atravesabas, porque te dio toda la oportunidad de ser la actriz que diseñara ese personaje? Ah, pues uno, el pasado de mis 15 quinceañora era, imagínate nada más, era una mujer a mi edad, 40 años, que no tuvo una fiesta de 15, entonces se traumó tanto y se llenó de odio tanto que hizo un castillo para hacer un concurso para que las niñas de 15 años que no tenían dinero, la quinceañora despertaba ella vestida con su traje de quinceañera. O sea, cada capítulo era un vestido de quinceañera diferente. Entonces era el corsé así todo apretado y pues qué padre, era como la bruja de un cuento. Entonces era una niña, a fin de cuentas, porque estaba traumada, porque ella quería ser la niña, pero ya no lo era. Entonces ese contraste de las caras que hacía y cómo competía con unas criaturas de lo que hacía, pues te mueres de la risa, y la gente incluso en el set se morían de la risa, la verdad. Ese tipo de personajes decían, de verdad que me dice mi amiga la de reparto, que cuando me lo ofreció me dijo, es que no, nadie más, tú estás demasiado loca, nadie más lo hubiera hecho, o sea, por toda las cosas que tenía, porque a la vez era como envidiosa, niña, era una niña de 40. Bruja. Exacto, sí, y pues ese me encantó. Este personaje está muy bonito, es la secretaria del protagonista, que es José Ron, y le pusieron el nombre de Mari Carmen porque lo hicieron, el productor tenía otro nombre, pero el productor dijo no. Ella se va a llamar como mi secretaria, en honor a que mi secretaria lleva 16 años trabajando conmigo. Y queremos una secretaria muy eficiente
y ese lo vas a hacer tú. Así que no le pongan, porque creo que al principio se llamaba Lidia, algo así. Dijo, no, se va a llamar Mari Carmen. Entonces, pues sí, sí fue muy bonito. Y una secretaria digna está padre, ¿no? Ya ves cómo no me equivoqué, era simplemente María, María Carmen. María Carmen. Oye, y bueno, ya la producción me está haciendo ojos suelos y me está mandando señas de que ya en unos minutos nos tenemos que ir. Sin embargo, yo quisiera entonces hacerte una pregunta que es básica, básica de este programa. Señorita, señora Gwendolina Maduro, buen día, Maduro. En tus propias palabras, ¿quién eres? Ay, qué hermoso. Bueno, mira, pues, una persona que vive, que soy muy intensa, que me gusta ayudar a los demás, que soy amigable y, que espero que yo sirva en todo lo que haga en mi carrera de hoy en adelante, pues tenga ese granito de arena de mejorar el mundo, porque estamos viviendo muchas cosas, hay muchos cambios tecnológicos, hay muchos cambios, hay mucho contraste, hay mucho bien, mucho mal, y que yo pueda poner mi granito de arena para tener esa conciencia, hacerles llegar, para hacerles pensar una conciencia despierta de ser mejor cada día. Y por otro lado, yo nada más te quisiera pedir un favor ya. Tú has hablado de los signos zodiacales, de Escorpión y todo. Yo te diría que dejáramos una cita abierta, una entrevista abierta. Porque la mayoría de las personas que nos están viendo son emprendedores y empresarios. Y tú comentabas, por ejemplo, la situación de Walter Mercado, que habla los signos zodiacales sobre las personalidades, las personas, o sea, qué te va a pasar, qué predominas. Pero ojalá que algún día te des tiempo de pensar un poquito en cómo funcionan los signos zodiacales para los emprendedores y empresarios. Claro que sí. Mira, rápido, ¿lo puedo decir rápido? No, te lo dejo porque ya me están viendo aquí. Bueno, pero nada más te lo dejo. Prometo hacer una clase muy especial sobre cartas del tarot, que son los arcanos mayores, para la gente que quiere hacer un negocio que le vaya bien, que se quiten los miedos y que se concentre y que las cosas sucedan más rápido, porque a veces a lo que te aferras es lo que no llega. Sí, ya me están diciendo que nada más sí esperamos esa próxima, claro, oportunidad. Que sí. Finalmente yo te diría, tú recibiste un mensaje de que te queríamos entrevistar. Sí. Tú que tienes experiencia en la televisión, en Televisa, que es hoy por hoy el número uno en las producciones en México, siendo completamente honestos, ¿qué pensaste de esta invitación? ¿Qué pensaste de una televisión por internet? Cuando me mandaste la invitación de emprender con valores, esa palabra fue la que llamó mi atención. Entre el medio del negocio, del entretenimiento, porque es un negocio, hay mucho, un gran número de actrices o modelos que se prestan a hacer imagen para llegar a un lugar y llenarlos en audiencia, y ellas pues tienen un sueldo de eso, ¿no? Como imagen. Entonces, a mí siempre me importa, yo creo que si la gente quiere sobrevivir, no lo hagan. Busquen lo que amen hacer, arriesguense y quítense el miedo y salgan del estado de confort, porque eso no sirve para nada. En el camino se van a encontrar, porque dicen que el universo te da todo para que las cosas sucedan, y así va a ser, háganme caso. O sea, ¿okay? Esta vida es de esfuerzo. Sí, claro. Wendy, la verdad te agradezco mucho que nos hayas dado esta plática, estas palabras durante una hora. Para nosotros es agradable, gracias. Porque queremos hacer algo distinto, pero hoy por lo que tú me comentas, entonces estamos en el camino correcto. En el camino correcto, y vamos para adelante, y por supuesto que les hago con muchísimo gusto todo lo que quieran de miles de temas, porque de verdad el tarot es la rueda de la vida y estamos en diferentes ámbitos, pero estamos en un mundo redondo donde todos servimos para algo. Entonces, ay, claro, encantada de cooperar. Bueno, ya escucharon, amigos, ya tenemos el compromiso de Wendy Amador, Gwendolina Amador. Gracias por estar con nosotros. Nos quedamos aquí con Wendo, que está dirigido hacia la puerta, que nos va a traer suerte. Que regrese. Y nos va a traer un cúmulo de sorpresas. Muchas gracias, Wendy.
y hacemos una despedida con moviendo la cabecita de Wendo y regresamos. Gracias. Esto es En Tus Propias Palabras. Soy Alejandro Ruiz. Gracias por el llamado.